my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in. Buenos días, mi gente. Son las 7 menos cuarto, es súper pronto. Y es que se ha ido el mister a trabajar y me he desvelado, así que bueno, me levanto ya. Me pongo a hacer cosas y luego, pues si eso, me echo una siesta. Qué gusto de verdad poder quitarme el empapador. Joder, lo sabía, ¿eh? Se me echó una ampolla aquí de la cinta. Horrible. Bueno, pues tengo el brazo un poco amarillo de hematoma, sobre todo el de la parte de atrás, que es como una zona un poquito más sensible. Pero bueno. Ahí va, va bien. Me está llamando el Mau. Vidita, ¿no te puedo coger ahora con los tatus así? Pues empezamos el día, tías, y empezamos el vlog. Bienvenidas. ¿Me dejas, por favor? ¿Me dejas, porfi? Que me voy un segundo. Que me voy un segundo y me quitas el sitio. Como te gusta. Besito. Vale, estoy currando y me acaba de llegar un paquete, así que creo que sé lo que es y vamos a abrirlo. Me estoy tomando un machita, ahora que sé hacérmelos. Que aún así también me los tomaba, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer un super unboxing. Qué ganas, qué ganas. Qué ganas y qué nervios, porque espero que sea de mi talla. Anda, si hay más cositas. Ah, bueno, claro. Vamos a abrir primero lo gordo. Tengo el tirante bajado para que no me roce el tatuaje, ¿vale? Espero que no se me salga nada. Bueno, sabéis que soy una loca de los crocs. Y creo que lo mejor que me ha pasado este 2022 ha sido que se pongan de moda, ¿vale? Para que no me mire la gente mal poniéndome crocs. Pero yo he llevado crocs toda mi vida. Me he pedido estos. ¡Buah! ¡Cómo pesan! ¡Buah! Esto no me agrada tanto, pero bueno. Mirad los crocs que me he pedido. No estamos ready. A ver qué voy, ¿eh? Si os molaron los verdes estos ya. Madre mía, son increíbles. Por favor, pueden ser más bonitos. Voy a probármelos porque ya sabemos que las tallas son un poco peligrosas. Los crocs suelen tallar grande. Así que a ver. ¡Oh, me vienen! Vamos a ver. Buah, buah. Es que me quedan que ni pintados. Oh my god. My god. Me quedan perfectísimos. Pero. Al milímetro. Fuah, me encantan, me muero. O sea, no sabéis lo cómodos que son. Literalmente parece que están hechos a la medida de mi pie. Son súper cómodos. Los otros verdes son también muy cómodos. Pero sobre todo porque son más blanditos en la zona de la plantilla. Pero estos son incluso más cómodos, yo diría. Vale, y ahora ya no me los quiero quitar. Vamos a abrir los dos sobrecitos que vienen. Que bueno, pues ya os podéis imaginar un poco lo que son. Te quiero decir. Vale, uno es este pin de la MTV. Amigas del 2000, sabemos el furor de la MTV. Yo tenía camisetas de la MTV y es que me encantaba. Me pasaba el día viendo la MTV. Y vi este pin y dije, buah, es que es perfecto para estas crocs. Y el otro... ¡Uy! Que casi cortó la bolsa. ¡Ay, qué chiquilou! Que pesa más la bolsa que lo que viene. Me he pedido un gorrito de cowboy. Es que no sé si lo vais a ver. Un gorrito de cowboy de vaquita. Me van a quedar divinos estos crocs. En fin, voy a seguir currando, ¿no? ¡Qué emoción! Venga, sube. Sube, que te llevo. Bueno, nos vamos. Son las 5:30 aproximadamente. Vamos a ver a sus abuelukis. Y vamos a hacer compra. Uy, qué bien, llevo una pelusilla aquí. Por fin llevo los tatus al aire. Aún me estoy acostumbrando un poco, la verdad. Pues qué bonito es, ¿eh? Qué pena no vérmelo más. ¿Y qué voy estrenando? Raca, taca, taca, taca. Dicen, al mister tampoco le gustan estos. Joder.
Qué amargado, tío. Parece Bart Simpson cuando le ponen los Funkos. Qué amargamiento. Hemos vuelto al Lidl Factory este. A ver si encontramos algo, la verdad. Algo veremos. Hay aquí al lado un Scrubs, ¿se llama? Creo que sí. Todo baratísimo, tío, en plan de comida y eso. Mirad qué cafetera me meo. ¿Me va a echar el café? Parece de juguete, tío. Te lo juro. Está guapísimo. Te ha gustado, ¿eh? Sí, la verdad. Mirad, yo quería una almohada de estas, un cojín de semillas. Este es de huesos de cereza. No sé si será igual, la verdad. Es que son muy gorditos. Yo quiero uno de semillas. Nada, estos son iguales. ¿Te acabas de comprar el babi a 50 céntimos? No. ¿En dos colores para cuando...? No, déjate por de rollos. ¿Por un euro tenemos? No. Mira todo lo que hay de secadores, rizadores, plancha y rizador... De Rita ahora me meo. ¡Hala! Este es muy parecido al mío. Por no decir que es casi igual que el mío. Por 18 euros. ¡Qué guay! Mi parte favorita, chicos. Lo que más utilizo de todo. Esto, para hacer equilibrio mientras el hula hoop, esta que te has comprado. Lo que mola de aquí es que tienen un montón de partes de artistas. También hay un montón de juguetes para niños, para dibujar. Hay de todo, la verdad. ¿Os acordáis que me compré la sartén? Pues está el asador. Y los platos, a poco. Y los platos y también el tostador. Saltándote la dieta, con las patatitas. O sea, se estoy sujetando, Qué mentiroso, le cogió cuatro. ¿Quién está con una mano sujetando y con la otra grabando? ¿Quién va a cenar pizza? ¿Quién está comiendo? ¿Quién va a cenar pizza? No hay pruebas ahí. La pa' ver. La pa' ver. Bueno, mirad mi cenita. Ha sido un invento que no sé cómo estará, pero bueno, tiene buena pinta. Son fideitos que he comprado nuevos de Mercadona, con calabacín, cebollita, salsa de soja y ahora le pondré salsa de cacahuete y alguna más. La salsa mozzarella no, pero bueno, no se puede todo en esta vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu cena? Hoy no ceno nada, no tengo hambre. ¡Mírala! Siempre hace falta llevar 3 semanas súper bien con la dieta. Un poquito. Un 3 semanas, dice, qué mentiras. Ya, no. Hello, mi gente. Martes. Voy estrenando faldita. Estoy súper contenta, me encanta. ¿Y por qué estoy tan contenta con una falda normal vaquera? Porque realmente es un pantalón. Tiene por delante la falda. Y esto es comodísimo porque no se me sube. Así que estoy living. Nos vamos a comer, que el mister se va 10 días a trabajar fuera. Así que vamos a comer fuera de despedida. Por cierto, como pega el soletón, no hagáis como yo y tatuaros en invierno, porque voy en tirantes para que no me roce el tatuaje con nada, punto número uno. Dos, por el calor. Y claro, cada vez que voy por el sol voy así, haciéndome de autosombrilla para que no me dé todo mal. Y mañana tengo un evento que creo que es una azotea, así que estoy un poco tensa. Yo supongo que pondrán sombrillas y cosas así, así que bueno. Si no, me llevo un paraguas. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go. Mira que he visto cosas en este mundo, pero acabo de descubrir las mascarillas para culo. Estoy flipando, tío. Mira, fantasía. Estoy por llevármelo para probarlo, ¿eh? Se lo digo. He venido a Primark a por mi lápiz de ceja favorito y, sorpresa, no sé qué pasa con los lápices, que no hay. El otro día en Gran Vía, cuando hice el shopping con ellos, no había de mi tono y hoy no hay ninguno. O sea, de los de micro que salen la punta sola, no hay. Hay lápices normales. Buenos días, mi gente. Vaya pelillos locos traigo. Bueno, son las 8:30 de la mañana. Hoy he dormido tan bien. Llevaba como 2 días o así sin dormir. Porque no podía dormir del lado del tatuaje, que yo suelo como coger el sueño de ese lado y ya luego me voy cambiando. Y no estaba durmiendo bien. Así que bueno, hoy he dormido.
Hoy he dormido bien de bien. Nada, ayer al final nos fuimos a comer y después dimos una vuelta por el Pleni porque dijimos, damos una vuelta por el centro o algo así, pero es que había 30 y pico grados y no era plan de estar en la calle. Y como teníamos que volver a casa a dejar el coche, pues era un poco incoherente. Así que nada, nos fuimos al Pleni, dimos una vueltecita. No me compré absolutamente nada. Os juro que estoy como que entro a las tiendas y me da un poco de pereza ver todo. Digo, no paso. Así que lo que tengo muy ojeado lo voy a mirar y ya está. Pero no me compré nada. Así que nada, cero patatero. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacerme las uñas. Que como veis, ayer me corté las de la mano derecha porque las de la mano derecha me las quiero hacer desde cero, que las tenía un poquito peor. Las de la izquierda estaban muy bien, menos esta uña que ya sabéis que siempre se me salta. Así que voy a desayunar y me voy a poner con las uñitas. No sé diseño ni nada porque no sé si me va a dar tiempo, porque esta tarde tengo evento, pero aparte tengo que trabajar y eso. Pero bueno, con tener la forma y tal, como tienen un color bonito, con eso me basta. Además, sé que 100% me pega con el outfit de hoy, ese color. Bueno, ya tengo las uñitas, mano izquierda y mano derecha hechas. Me falta limar un pelín esta, terminar. Y hoy me he hecho una ensalada diferente. Hace mucho tiempo comí ensalada con naranja, así que vamos a ver qué tal. Le he puesto espinacas, queso, aceitunas negras, maíz, garbanzos y naranja. Y es que los aguacates aún estaban un poco duros. Ah, bueno, y tomate, claro. Vamos a ver qué tal. Hermanas, estoy ready. Voy a estrenar el vestidito que me pillé en Zara en rebajas. Voy estrenando también sandalias, que espero que no me hagan daño. Y bueno, pues si acaso llevo esparadrapo en el bolso, no pasa nada. Y nada, pues nos vamos. Voy súper bien de tiempo, la verdad. Muy bien. Bueno, y otra cosa curiosa de este vestido, pues que como es tan entalladito, tan de tubo, voy andando con pasitos muy cortitos. Voy a tardar 1000 horas en llegar. Madre mía, no sabéis, ¿eh? Bueno, os voy a contar cuál es mi realidad. Y mi realidad es que llevo unos días mala de la tripa. Creo que es el matcha que me regaló el mister. En plan, no me sienta bien, me lo tomo. Y es que al poquito me duele la barriga y no voy bien al baño, vamos a decir. Muy finamente. Os juro, ha sido salir de casa y empezar a entrarme unos retortijones. Buah, me encuentro ahora mismo fatal. ¡Qué guapo! Llevo esperando media hora en el otro lado. Ya, es que es aquí, chiqui. No se me informó, ¿no? No me aprietan mucho que... Que te cagas. Ya estamos aquí. Lego. Los más guapos de la fiesta, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? Mira que eres narcisista, ¿eh? Me la pones a huevo. ¿Puedo parar de hacer fechorías? No. No puedo. No puedo. Me he hecho un piercingcito. La Patri no se ha animado. Yo no me he atrevido. O sea, hombre, le digo, si no pones cara, digo, sé real y no seas influencer. Sé real y pon cara. Y se ha tirado una hora así. No voy a estar, la verdad que me ha dolido. Pero porque a mí los piercings me duelen mucho. Pero bueno, ya está. Ahora me palpita un poco. We break up and you slam the door. Guapa, divina, reina. What the hell do we do this for? Estoy intentando liar a todo el mundo para que se haga piercings. Pero son unos cagones. Menos Juanma, que yo creo que Juanma va a caer. Juanma va a caer. Yo creo que sí. Sí. We'll be right back.
Hello, hermanas. No os he hecho ninguna intro del día de hoy porque he estado toda la mañana currando. Voy estrenando el vestidito de Primark. Creo que queda estupendo y es súper fresquito porque no es apretadito ni nada. Así que muy contenta. Aunque ayer me lavé el pelo, me echo las trenzas porque voy más cómoda y ya está. Me voy corriendo porque tenemos evento. Así que rapidín. Y bueno, me he puesto las Crocs. Sí soy. Me encantan. Llevo 2 días llegando tarde. Estás aburrido de mí, ¿verdad? Yo ya no quedo más contigo. Mirad qué guapo va. Dame un 360. Guapísimo. Me encanta. Yeah, Brad, Crash Cosmetics. Sí, la verdad. Se tenía que haber venido al evento de Crash. No, yo no voy donde no me invitan. Mirad la cola que hay. Wow. Menos mal que no he llegado puntual. Yo ya no quiero cheladas sin sal. Sin sal. Le he recomendado a los de la mesa de al lado la chelada. ¿Les has recomendado las cheladas a los de la mesa de al lado? Así me gusta. He creado un monstruo. Se nos ha antojado un ramencito, así que para allá que vamos. ¡Ole, ole! Mira qué cerdito más gracioso. ¿Se parece a ti? No lo sabes tú bien. Bueno, estoy llegando ya a casa y me han rozado un poquito los Crocs. Me los puse para ir de shopping al Pleni la última vez que me los visteis. Pero claro, hoy he andado bastante, son de goma, al final he sudado el pie. Pero bueno, y es que además pesan, ¿eh? Pero bueno, supongo que los domaré poquito a poco. En fin, me voy a mimir. Buenas noches. Buenos gente. ¿Que me quitas el lápiz? Es que me roba todo. Buenos días, mi gentecilla. Bienvenidos al sábado. Ayer no grabé absolutamente nada, pero porque estoy aprovechando estos días que estoy sola para hacer un montón de cosas que tengo como pendientes. Todos tenemos como ciertas cosas que decimos, buah, esto cuando tenga tiempo lo hago, buah, cuando tenga tiempo me gustaría hacer limpieza de esto. Entonces estoy intentando hacer ese tipo de cosas. Me he hecho una lista súper larga porque ya no sé ni por dónde empezar, pero rollo, por ejemplo, hacer limpieza en la cocina, rollo de todos los cajones de la cocina y quitarme cosas que no utilizo, ya sea de cubertería, ya sea de comida o lo que sea, pero organizarlo guay. También quiero hacer limpieza de pijamas, hacer limpieza en una cómoda que tengo en la habitación, que tengo un montón de cosas que no utilizo, así que igual me abro una cuenta de Vinted y lo vendo por Vinted. Porque, por ejemplo, hubo una temporada que me dio por diademas no las de Disney, diademas normales. Y básicamente pedí un montón en una colaboración que hice y no, ¿bebéis con diademas? Me pongo solo una negra y de año en año. En fin, voy a aprovechar para enseñaros lo que nos dieron en la fiesta de Cuore. Y yo creo que termino aquí el vlog. Si mañana por lo que sea hago algo, os lo enseño, pero no lo creo. Voy a por la bolsa. Bueno, nos dieron esta bolsa tan mona. Hay algunas cosas que nos dieron como en el evento y luego la bolsa grande con los productos nos la dieron al salir. Por ejemplo, había un puestecito de mi saco y nos dieron este bolso. Nos dimos cuenta tarde, ¿vale? Pero por lo visto había una montaña muy grande de bolsos y tú podías elegir el bolso que querías. Entonces cuando llegamos solo quedaban estos, pero la verdad es que está muy mono. Es muy espacioso y es como típico bolso todoterreno, ¿no? Que pega con todo. Otra cosa que también nos dieron en el evento fue de Singular, ¿vale? Que nos dieron una bolsita. Esto fue por hacerme el piercing, ¿vale? Te daban una bolsita y un piercing para cambiarte la pieza que te habías hecho. So, os voy a enseñar. Es tan pequeñito que no sé si lo vais a ver, pero bueno, me encanta porque en el nuevo que me he hecho quiero llevar algo muy pequeño. Ni lo veréis, sinceramente. Es un trébol muy, 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 muy chiquitín. Y lo que mola es que la parte de atrás es de bola. Así que
divino. Y bueno, ya esto sí que es la bolsa original que nos dieron al salir del evento. Hay de todo, literalmente. Vale, empezamos por estas esponjitas de Real Techniques. Antes de descubrir las de AliExpress, estas eran mis favoritas, o sea, que sé que me gustan muchísimo. Las voy a utilizar 100%. Hay también un poquito de maquillaje, unos polvos sueltos de Sleek, unas pestañas de Ilure, que una vez hice una colaboración con ellos y me gustaron muchísimo. ¡Anda! No había visto esto. Descuento de 40 euros para la compra exclusiva de una prenda en las tiendas físicas de CIA. ¡Anda! Pues mira, muy guay. No había visto el vale. La verdad es que no me había dado tiempo a ver bien las cosas. De mi rebotica, unos complementos alimenticios de queratina. Un serum facial bronceador con Q10, ácido hialurónico de San Moritz. Moritz. Siempre lo digo mal, pero bueno, me vais a perdonar. También un bronceado instantáneo. Y lo más importante que yo no tenía, que me ha hecho mucha ilusión, una manopla. Se vienen cositas. Ojalá. Ahora con el tatuaje no creo que me pueda broncear, pero bueno, las piernas sí. Una cerveza de Mau Rosé, que son las nuevas que han sacado. ¿Esto qué es? Una vela, ¿no? Sí. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Wow! ¡Dios! ¡Huele muchísimo! Bergamoto de Calabria. ¡Buah! ¿No sabéis cómo huele? Un tinte de You Are the Princess. Gel de baño relajante. Unas gafas de sol. Un aceite de argán, ¿vale? Para el pelo. Y nos queda de comida una piruleta cero, me meo. Y un snack de queso. Amazing. O sea, había muchísimas cosas aquí. De verdad, yo flipo. Así que nada, esto es lo que nos dieron en el evento de Quora. La verdad es que fue una auténtica pasada. Yo no fui al que hicieron el año pasado y me ha gustado mucho. Y nada, voy a hidratarme el tatuaje y hoy me voy a hacer las uñas. Eso sí que os enseñaré cómo me las hago, a ver qué tal me quedan. Ah, tenía Colacao en el dedo. Pues si habéis visto algo sospechoso, es que me estoy tomando el Colacao y he metido el dedo. En fin, ahora os enseño las uñas y nos vemos la semana que viene.